Mira, Cristina de Santiago de Compostela dice, ¿qué fue antes? ¿El voto de castidad o que no hacías el amor ni de casualidad? El huevo y la gallina. Pero, ¿cómo, ¿cómo sabe esta persona que yo he hecho un voto de castidad? Lo intuía, ¿no? El voto de castidad. ¿Tú crees que fue real? Tú también eres un gran especialista en temas históricos, te gusta bucear en, en el pasado, ¿no? Sí. ¿Tú crees que existió, de verdad? No, no, no. A mí me parece que el gran acierto de esta persona es creer, como intuyo, que el voto de castidad es justamente ante la ineficacia que uno tiene. Ya. Es como renunciar al pecado cuando uno no puede cometerlo. Siempre se habla de San Agustín. Se dice que San Agustín fue un libertino hasta los 30 años y que después se convirtió en el gran doctor de la Iglesia que fue. Yo creo que mucho más meritorio hubiera sido lo contrario. Ser santo cuando podía no serlo. Claro. Y luego ser libertino cuando ya no podía serlo. De alguna manera escogió el camino fácil. ¿No? Así de cualquiera. Manera, cualquiera es santo a los 70 años. Claro, y cualquiera es libertino a los 26. Claro, claro. Bueno. Es verdad, ¿dónde está el mérito, no? Hay una idea que tiene casi toda la gente, que consiste en creer que uno hace el amor con frecuencia si consigue acertar con unas maniobras, con unas palabras, con unos protocolos que son como mágicos. Ah, vale, esto vale, lo creen. Vale. Esto lo creen especialmente los hombres, que creen cosas equivocadas respecto del amor siempre. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es su fórmula? Creyendo que hay un rechazo que va a ser torcido si uno acierta presionando el dispositivo exacto, claro, pronunciando las palabras mágicas, etc. Y la verdad es que lo que uno puede hacer cuando lo rechazan es nada. No hay absolutamente nada que pueda torcer un rechazo. Ni una palabra, ni una canción, ni una actitud simpática. Sí. Como si te conociera, ¿no? Es un libro abierto para él. ¿Creen que estaba hablando de la mía? Ya. Dios les cría, ellos bueno, se juntan. Desde pues el consejo es ese. Sí. No, nada. No se puede hacer nada. Déjate, que fluya. Ni hablemos de recuperar mujeres que uno ha perdido. Bueno, nada. Hay que buscarlas en otras mujeres. Bueno. En general a la gente le cuesta mucho no hacer nada, ¿no? A la gente le cuesta demasiado no hacer nada. La gente se esfuerza continuamente en hacer una gran cantidad de estupideces. La gente, creo, es demasiado entusiasta. Yeah. Porque está mal visto también no hacer nada, ¿sabes? La pasividad está muy mal vista. Un amigo mío dice, cuando no haces nada, incluso haces algo. Claro. Yo quisiera sublimar la vagancia hasta el punto de, bueno, de no hacer nada. Ese amigo eres tú. No. Eso, Andreu, es el occidente, ¿no? Sí. El occidente propone a nuestra admiración la figura del hombre activo, del hombre que toma partido, del hombre que siempre tiene algo que hacer y algo que decir respecto de todos los asuntos. En cambio, el que no hace nada, el pasivo, incluso el neutro, diría Roland Barthes, ¿no? Sí. El que interrogado no tiene nada que contestar, ese es despreciado. Es Yo creo que habría que revisar eso. No está tan mal decir, mire, no me importa nada. Ya. Oye, Alejandro.